Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a GeoAnimal. Y pues en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacerle cuando se les atora algo a nuestros perritos o gatitos, cuando tienen algún objeto que les está obstruyendo sus vías respiratorias, para ayudarlos rápidamente antes de acudir al veterinario. Pues ayudarlos. Esta es una emergencia y tenemos que actuar lo más rápido que se pueda. Y pues ahora sí Y comencemos pues con el lo que video. tenemos que hacer es primero revisar el hocico del perrito, qué es lo que tiene. No metemos los dedos porque si los metemos corremos el riesgo de que nos pueda morder. Tenemos que revisar, vemos que sí tiene un objeto atorado y pues procedemos a hacer esta técnica que le dicen la de Heimlich. Pero pues bueno, les comento que cuando es un perro de este tamaño que es mediano, pues se le puede hacer así, si no lo aguantamos, ¿verdad? Lógicamente, si no lo aguantamos, primero es agarrarlo de la cadera, de esto de aquí así, por acá, así, miren, qué bonita, lo agarramos de aquí, así, podemos juntar lo que es las manos, las podemos agarrar así, para no lastimar nada más cargarlo así, enterrar los dedos, así. Y con esto puede ser que por el mismo, bueno, y también lo podemos hacer así. Y si tenemos fuerzas, no lo aguantamos, pues lo vamos a elevar al aire así. Pero bueno, cargándolo de aquí. De aquí. Y si lo vamos a elevar así, cargándolo de aquí, así. Y así cargándolo, elevándole sus patas traseras por así el objeto que tiene atorado se le puede salir por lo que es la gravedad. Sale por gravedad y ya. Pero tenemos que seguirle checando. Si no le sale, le podemos también dar unos golpecitos en su espalda. Así, unos golpecitos. Y con eso puede ser que también pues se le salga ese objeto. Y si no, la tercera forma de hacerle, pues es de frente, así vemos dónde tiene sus costillas, dónde terminan, dónde se juntan las costillas. En este huequito vamos a poner el puño, ponemos el puño, lo abrazamos, ponemos el puño y apretamos, y al mismo tiempo que apretamos le hacemos para arriba, apretamos y para arriba, como si hiciéramos esto, así. En donde terminan las costillas, en esto de aquí. Le tocan aquí, exactamente. Y ahí es donde le aprietan y le hacen para arriba. Aprietan y para arriba, al mismo tiempo le hacen así. Esto se le hace unas 5 o 6 veces máximo, no se les hace más. 5 o 6 veces máximo, y con eso puede ser que toda la. Y con ese movimiento que hacemos, apretando y hacia arriba, aumentamos la presión que tiene en la caja torácica. Y con eso puede salir el objeto que tiene atorado. Igual nuevamente hacemos eso. Le apretamos, revisamos si todavía tiene algo atorado. Y si no lo tiene, pues ya. Ya le dejamos a nuestra mascotita, a nuestro perrito, a nuestro gatito. Pero de todos modos tenemos que ir a revisarlos a un médico veterinario para que los chequen. Si no les rasgó por dentro o les hizo algún otro daño. Y esa es la técnica que se le hace cuando tienen algo atorado en nuestros cachorritos, nuestros perritos, pues para ayudarlos. Si es una emergencia, es de volada, tenemos que reaccionar. No se pongan nerviosos cuando ven eso, porque al ponernos nerviosos nosotros le transmitimos lo mismo al animalito, y con más razón ellos ya están nerviosos de que sienten algo que no los deja respirar, y pues así no ayudamos. Tenemos que estar tranquilos también, reaccionar. Saber, tenemos que estar tranquilos, es lo primero que tenemos que estar tranquilos para después ahora sí poder ayudar a nuestra mascota, porque pues, si no, no se va a poder. Y si es un perro chico, eso sí lo podemos levantar bien, lo podemos levantar bien. De las patas de traseras lo levantamos bien. Que quede un cacho, pues sí, un cacho alto de su cabeza al suelo, que lo levantamos. Para que igualmente, y le hacemos así con unas ligeras sacudidas y pegándole en el lomo, en la parte de la espalda,
Y con eso, que si es perro pequeño, porque no nos lo vamos a aguantar si es un perro ya muy grande. Y pues espero les haya gustado este video, les haya servido o les sirva, ojalá que no pueda, que no pase esto, ¿verdad? Que les sirva esto. Esto es una emergencia, hay que accionar rápido. En ese antes del minuto tenemos que reaccionar, antes de que se desmaye el perrito y tengamos que hacer el RCP, reanimación cardiopulmonar. Ese se lo dejo para el siguiente video, para enseñarles también cómo se hace la reanimación cardiopulmonar para un perro o un gato. Y pues por lo mientras nada más les enseñé este procedimiento, que es para cuando se les obstruye las vías respiratorias con algún objeto que están masticando, se les pasa algún hueso, que hay gente que les dan huesos de res para morder y se les puede atorar, ya sea que se les atore en la tráquea o se les atore en el paladar. Y pues bueno, pues es todo lo que quería enseñarles en este video el día de hoy. Y pues muchísimas gracias por estar, pues sí, suscribiéndose. Muchísimas gracias en verdad por estarme viendo, por comentar, por compartir. Muchísimas gracias en verdad. Pues seguiremos aquí subiendo videitos para que sigan ustedes igual cuidando y ayudando a sus animalitos. Pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Mi niña. Bye. Un abrazo. Pintura. Ay, qué lindo.